Hey, muy buenas a todos, aquí el Steve con suerte y hoy día les traigo, ya que muchos lo pidieron por la sección de comunidad, Minecraft. No tanto en el video, 29 votos que tuve, bien ahí, y la mayoría casi votó por Minecraft. Así que hoy día les traigo Minecraft para ver, vamos a empezar una serie nueva, ya que mi canal se supone que se trataba de Minecraft, para, o sea, de sí, videojuegos, pero más Minecraft, por algo me puse el Steve con suerte. Pero como no tuve opción, me puse puse el llega a los 1000 suscriptores y muchas gracias. Este es el especial de 1000 suscriptores, una serie de Minecraft que vamos a empezar, que vamos a hacer, que voy, cuando tenga tiempo voy a hacer un video de estos para entretenerlos. Así que vamos allá, vamos a crear nuevo mundo. Le vamos a poner serie YouTube. Ya. Vamos a ponerlo así, totalmente así. Create a new world. Listo, perfecto. Este creamos, lo creamos. Mientras se crea, les voy a hablar sobre las cosas que vamos a hacer en adelante. Puede que se vengan videos buenos, aparte de la serie que vamos a hacer de Minecraft. Se van a llevar Minecraft. Qué suerte que se limó en una aldea. Y está buena la aldea. Lo que esto, o sea, lo que vamos a tratar es de Minecraft, Fortnite y todos otros videojuegos en sí. Para poder hacer que este canal siga subiendo. Además de los 1000 suscriptores que tengo. Y muchas gracias en sí por el apoyo que me están dando. Lo aprecio mucho, la verdad. Me gustaría que hiciéramos más y que formáramos una comunidad bien grande. Así que empezamos y vamos a hacer esto. Empezamos en una aldea, bien ahí. Permiso. No, no tiene nada. Vamos aquí a agarrar trigo. Un poquito de madera. Yo creo que con esta madera ya es suficiente ya. Va, me iba a hacer otra mesa crafteo y eso que ya tengo. Permiso aldeano, vamos a pedirle prestado al aldeano loot cultivos. Que después vamos a obviamente necesitar. Vamos a ver en una casa si tienen cofre las casitas. Para pedírselas prestadas. Decirle, bueno aldeano, o a ver. Oh, ¿cuántas cosas tiene este aldeano? Ya esto me va a servir en adelante. Así que sigamos. Ovejas y todo. Sigamos agarrando. Trigo nos basta ya. Igual viene ahí la aldea. Esto puede ser. Aparecimos justo en un lado de la aldea. Así que por aquí se pueden ver chidas, por ejemplo, granjas y todo. Esto puede ser una serie de Minecraft. Y tengo que decir, o técnica de parte de todo, o un survival normal y corriente. Cuando matamos al dragón, el Ender Dragon, se termina todo. Pero ustedes tienen que decir, yo no lo voy a decir, ya tomé una decisión que yo no lo voy a decir. Ustedes los van a decidir en los comentarios, diciendo que si quieren que lo haga técnico o si quieren que lo haga survival en sí. Uno normal y todo eso. Hasta el momento, con las cosas que empezamos, podemos agarrarnos una casita para empezar a vivir y ir a la mina y todo eso. Hasta ahora no está todo, no está nada definido. Ustedes lo van a tener que definir en los comentarios. Así que lo que vamos a hacer es ir a la casita. Esta casita y arriba. Porque todavía no la looteo.
Listo, la limpiamos y nos apropiamos de esta casa. Pobre el aldeano. Pero bueno, no se le. No, no hay nada que hacerle. Ya, lo vamos a hacer. Esto, palitos. Y un pico de madera. Para minar piedra. Por allá podemos investigar. Por allá hay muy buena zona. Y ahí hay más aldeas. Así que después de esta piedra nos vamos a la aldea. Recibimos el primer logro, como siempre, de la piedra. Vamos ahí. Y nos hacemos un pico de piedra. Para así, para avanzar y para minar más rápido. Vamos a minar el carbón. Ya minamos el carbón, vamos a empezar a picar piedra para poder tener piedra. Voy a hacernos las herramientas esenciales para poder sobrevivir esta noche en Minecraft. Bueno, pero con la aldea yo diría que estamos más sobrados, ¿no? Yo diría que se acerca el anochecer al tiro a la cama. Así que estamos perfectos. Con 25 vamos a minar 32 para que quede justo a la mitad de un stack. 29, 30, 31, 32. Perfecto, 32. Tenemos 32 para hacernos dos hornos, que es la verdad muy esencial. Y yo había visto un hierro que era por ahí abajo, así que lo vamos a ir a minar también. Puede que esta serie, si ustedes deciden bien, puede que se alargue mucho hasta volverse larga y extensiva. Vamos a hacernos lo esencial, pero ustedes tienen el control de tomar la decisión. Así que decidan bien. Mientras por aquí vamos a poner los hornos, vamos a romper este cofre. Vamos a poner los hornos aquí. El cofre ahí. Y no sé, vamos a hacer un pilar de madera. Perfecto, con aquí. En vez de estas antorchas ahí, no me gustan como quedan. Así que perfecto, ahí sí. Parece una casa más moderna. Ah. Ya. Ponemos nuestras cosas aquí y vamos a minar. Por si acaso, esto yo lo voy a guardar, yo lo voy a enmarcar porque para mí es muy preciado. Porque sin esto no hubiéramos tenido nada de esto. Así que vamos a guardarlo y tener el marco. Así que vamos a ir directo a la mina, a minar. Y ya llegamos a la mina. Vamos a minar el hierro. Por ahí abajo hay que tener cuidado, un Enderman. Esta mina me viene súper bien. Porque ya empezamos con hierro. El hierro. Hoy no, hoy no. Uy, uy, hay más, no, no me di cuenta. No me había dado ni cuenta que había más. Casi morimos, pero menos mal que no. Así que nos devolvemos a la casa con los 13 de hierro que tenemos feliz mirando. Y los vamos a fundir para tener más herramientas. Por ejemplo, hacernos un escudo y hacernos las herramientas esenciales que son las de hierro. Así que fundimos, agarramos el cofre y lo fundimos todo.
Y terminaron los hornos. Vamos a agarrar la madera y todo lo que necesitamos, palitos, más palitos, espada de hierro, listo, pico de hierro y hacha de hierro. Después de eso, ahora un escudo para enfrentarnos a los mobs. Listo, y ahora unos cuantos panes para alimentarnos por si no, para tener, para poder regenerar vida. Ya saben que regeneramos vida solo con comer pan. Imagínate en la vida real cómo estaría de peso. Llevamos madera por si acaso. Llevamos todo, ¿ves? Al anochecer, ni siquiera vamos a ver un poco a la noche. Y vamos a dormir en la casa que le pedimos prestar a un aldeano que nos, perdón, que nos apropiamos de ella. Así que disfrutamos las estrellas un ratito, comiéndonos nuestros panes. Y nos vamos a dormir a la cama. Después de pasar la primera noche con éxito, vamos a ir a minar. Listo, ya tenemos regenerada totalmente la barra de hambre y la barra de corazón. Nos vamos directo a la mina. Estábamos por aquí minando el hierro, que nos caímos. Y por aquí habían demasiados esqueletos que... Uy, un creeper. Vamos a ver, bien. No nos mató, así que muchas gracias por no matarnos, creeper. Eres muy amable. Muy amable el creeper de no matarnos. Vamos a seguir minando el hierro para ganarnos la vida en Minecraft, ya que si no estás bien equipado nos pueden matar y muchos zombies. Listo, matamos al zombie y nos vamos a seguir minando. Yo creo que a lo que la gente no le gusta es tanto cuando uno mina. Yo voy a minar todo el hierro, carbón que me encuentre. Y si no quieren hacer eso, vamos, o sea, si no quieren ver porque a veces le aburre tanto minar, vamos a hacer un time lapse para pasar el rato con música de chill. Así que después de minar, tratar de minar todo, yo vuelvo. Así que time lapse adentro.
empezamos y terminamos el timelapse, conseguimos esto de carbón y esto de hierro. Fue harto igual en comparación de lo chica más o menos que era la mina. Así que ponemos nuestro carbón aquí y lo guardamos. Ahora va a empezar a sumar todo el hierro que hemos conseguido en los hornos. Mientras vamos a talar un poco de madera, vamos a guardar todo esto para que no nos moleste. Vamos a talar madera. Si les está gustando este tipo de contenido en mi canal, por favor, si pudieran apoyarme con un gran like, me ayudaría muchísimo. Y de por ahí, si te gusta mi canal, mi contenido, le dieras una suscribida al canal y con la campanita para que no te pierdas mis videos que voy a subir y mis cosas que subo. Así que por ahí, por favor, suscríbete. Me estarías ayudando mucho a mí. Así que si pudieras hacerlo, eres un grande. Ya hemos liado los dos árboles. No olvidéis replantarlo, porque o si no nos quedamos sin árboles en la zona. Y esta zona que es tan hermosa, esta aldea de la planicie, que para mí es una, son una de mis segundas aldeas favoritas en todo Minecraft. Las que me gustan más son las del desierto. Tienen más detalle, más bonita. Y además porque tienen de estas balas de heno, son muy buenas. ¿Dónde está la puerta aquí? Aquí. ¿Ah? ¿La puerta? Aquí. Voy a agregar esto y nada más. Listo. Vamos a volver por ahí. Ahí. Seguimos talando árboles. Vamos a llegar a un stack. Y de ahí. De ahí usted. Vamos a dejar. Vamos. Tenemos, conseguimos esto y dejamos el primer capítulo de la serie, porque va a empezar muy bueno. Ya agarramos, tenemos hartos ya minerales para poder empezar. Por eso, depende de todo lo de ustedes. Dejar abajo en los comentarios qué quieren que sea este tipo de survival. ¿Survival técnico o survival común y corriente? Matamos al dragón y nos vamos. Así que mientras esto se funde, vamos a guardar todas las cosas. Conseguimos el stack, conseguimos harto, mucho carbón, conseguimos harto hierro, que ahora lo estamos fundiendo. Y nos vamos a seguir con full iron. ¿Cómo no? Full iron, vamos a hacernos full iron. Ya que tenemos hartos minerales de que se la mina, vamos a reparar el pico. Y miren, ya la segunda noche. Vamos a tener un pico nuevo. Obviamente esto lo vamos a dejar aquí. Pero lo vamos a guardar. Y el aldeano se va a dar nada, pero es una renta tarea, así que vamos a dejar aquí. Vamos a despedirnos con las bellezas que hay en este bello Minecraft. Vamos a despedirnos con las bellezas porque van a ser las únicas noches que vamos a ver cada capítulo, cada final de capítulo. Vamos a ver estas hermosas noches mirando hacia la luna clara. Primer episodio de la serie terminada. Ustedes tienen que decidir qué van a hacer, qué vamos a hacer, así que se lo dejo a su disposición. Yo soy el Steve con suerte. Adiós.